El objetivo fundamental de hoy es, por tanto, la reparación moral por medio de un acto en el que la sociedad navarra expresa su solidaridad con ellas ante el hecho tremendamente injusto que padecieron. Hartu gure babesa eta maitasuna. Duela ez asko arte, ezin genuen irudikatu ere egin gaurko ekitaldia. Horregatik eta hasi aurretik, eskertu nahi diogu ekitaldi honen arduradun nagusiari, posible egin duen horri. Nafarroako gizarte osoari, beraz, eskerrak eman nahi dizkiogu, hemen ordezkaturik dauden erakunde ofizialetan bere nahia libreki islatzearen ondorioz, posible izan delako lehen utopia zirudiena. Hemen bildugaren askok badugu senide edo ahaide bat bortizkeria politikoak erailda. Estatuak jaia erabat errekurritua du eskuin muturreko taldeek edo funtzionario publikoek eragindako motivazio politikoko ekintzen biktimen errekonozimenduari eta erreparazioari buruzko foru legea, gaurko ekitaldia baimentzen duen alderdian izan ezik. Legea indargabeturik utzi duten arren, gaurko eguna gogoan izango dugu Nafarroako instituzio gorenek ekitaldi honetan bertan adierazten baitute eskuin muturreko taldeek eta estatuko agenteek biktimak eragin zituztela. Zoritzarrez, adierazpen horren aurretik ez da gertakarien inguruko beharrezko zehaztapen argirik eman, alegia. Ez da aitortu biktimarik, eragilerik edo ekintzarik. Baina hemen gauden guztiok badakigu, seguru jakin ere, ekintza horiek izan zirela. Eskuin muturreko taldeak batzuetan eta estatuko funtzionario publikoak bestetan, bortizki jardun zirela gure seniden kontra hil arte. Mota honetako ekitaldiak prozesu baten amaiera izan ohi dira. Guretzat, ordea, ekitaldi simboliko hau hasiera da. Urte askotan ezkutatu den errealitatea, argira ateratzeko lehen urratsa. Lan handia dugu aurrean, gauzak argi eta garbi utzi eta mahai gainera atera behar ditugu datuak, izenak, abizenak, zehaztasunak, ekintzak, aktoreak, arrazoiak, helburuak, kasu bakoitzaren egia azken batean. Presidenta del Gobierno de Navarra, Presidenta del Parlamento de Navarra, Presidente de la Federación de Municipios y Concejos de Navarra, familiares y congregados. Eguerdion guztioi. Este acto que nos ha reunido hoy aquí era absolutamente inimaginable no hace mucho tiempo. Queremos, por tanto, comenzar agradeciendo a quien ha sido agente activo y máximo responsable de que viera la luz. Gracias a toda la sociedad navarra, que mediante la expresión libre de su voluntad, reflejada en las instituciones aquí representadas, ha hecho realidad aquello que un día parecía una utopía. Muchas de las personas que hay aquí presentes tenemos un familiar o allegado asesinado por la violencia de motivación política. La Ley Foral de Reconocimiento y Reparación de Víctimas por Actos de Motivación Política
provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, está recurrida prácticamente en su totalidad por el Estado, salvo precisamente en la parte que se recoge la realización de un evento como este. A pesar de esta suspensión de facto, hoy es un día memorable para nosotras, porque las más altas instituciones navarras proclaman en este mismo acto la existencia de víctimas a manos de agentes del Estado o grupos de extrema derecha. Desgraciadamente, esta declaración no viene acompañada del reconocimiento de unos hechos concretos, sufridos por personas concretas a manos de personas concretas. Pero todos y todas las que hoy estamos aquí sabemos a ciencia cierta que esos hechos existieron, que grupos de extrema derecha en algunos casos o funcionarios públicos del Estado en otros han ejercido violencia contra nuestros familiares, hasta el punto de causarles la muerte. Así pues, este reconocimiento, que en otras ocasiones se contempla como el fin de un proceso, es para nosotras el principio, porque nuestro objetivo es que este acto, hoy genérico y simbólico, se transforme en un minucioso trabajo que saque a la luz esta realidad encubierta durante largos años. Es decir, poner negro sobre blanco, datos sobre la mesa, nombres y apellidos, detalles, acciones, actores, razones, objetivos. En definitiva, la verdad de lo sucedido en cada uno de los casos. Entre nuestros familiares había cargos electos, activistas políticos, otros que no tenían filiación política concreta. Los había miembros de ETA o simplemente comprometidos con la causa de la insumisión. Los hay desaparecidos, muertos por tortura, por accidente de tráfico a causa de la dispersión, abatidos a tiros en controles, en cerronas o en plena calle. Incluso quien decidió acabar con su vida ante situaciones de represión y hostigamiento. Por algunos de los casos se ha abierto causa judicial, por otros no. De los abiertos, apenas ninguno ha concluido con responsabilidad penal de sus autores, y la mayoría han quedado archivados y sin resolución. Pero todos nuestros familiares murieron como consecuencia de alguna vulneración de los derechos humanos. Hemos vivido durante muchos años su muerte en silencio, abocadas a la más absoluta exclusión oficial e institucional. En este tiempo nos han querido hacer creer que podían haber sido merecedores e incluso culpables de lo que les ocurrió. Durante todo ese tiempo se les ha negado el derecho a la verdad y a la justicia, así como a otras muchas personas que también han sufrido vulneraciones de derechos fundamentales, controles y detenciones indiscriminadas, brutales cargas policiales, torturas. Nos sentimos de alguna manera, y con su permiso, portavoces de todas ellas. Últimamente, asistimos a un nuevo repunte de manifestaciones tendentes a categorizar las víctimas en función de quién han sido sus responsables. La tragedia que todos hemos vivido, independientemente de la militancia o ideología de la víctima e independientemente de la militancia o ideología del agresor, ha marcado para siempre nuestras vidas y nuestro futuro. En este sentido, todos somos partícipes de un inmenso dolor, un dolor que no se puede cuantificar, un dolor que nadie tiene derecho a calibrar. Pero es innegable que los que hoy estamos aquí no solo hemos sufrido la pérdida de nuestros familiares. Además, hemos tenido que soportar mentiras y manipulaciones que se han vertido intencionadamente y que han atacado la dignidad de su persona y de su memoria. Tampoco olvidamos que la mayoría de ellos y ellas han sufrido la más ilegítima de todas las violencias, la que procede de manos de quien se supone garante de nuestra seguridad, la violencia del Estado. Y esto ha redundado en nuestro día a día durante largos años, como una carga añadida a su pérdida irreparable. Por fortuna, eso sí, en todo este tiempo
hemos contado con el calor y el cariño de una sociedad que siempre ha sido sabedora de cuán lejana estaba la realidad de los hechos del relato oficial. Gaur, Nafarroako gizarteari honako gonbitea luzatu nahi diogu. Pertsona guztien giza eskubideen errespetuaren eta defentsaren alde egiten jarrai dezala. Exigi ditzala ikerketa zehatz eta inpartzialak, egia jakiteko eta ondoriozko erantzukizunak ebazteko. Eta gogoan izan dezala ze gertatu den. Hori guztia biktimen eskubidea izateaz gain, gizarte osoaren egin beharra baita. Instituzio eta arduradun politikoen gana ere zuzentzen gara. Familiok ezpaitugu nahikoa baliabide eta almenik egiaren azken muturreraino heltzeko. Uste dugu gobernuak justizia eta legegintza erakundeak direla horrelako ekimenak abiatzeko benetako ahalmena dutenak. Gonbidaturik zaudete bada, ausardiaz eta irudimenaz aritzera erronka itzel honi heltzeko. Gaurko ekitaldiaz luke legeak agindutako tramite hutsa izan behar. Entzun nahiko genuke justiziazkoa, zilegia ere badela. Giza eskubideen aldeko ekintza dela, ideologia guztien gainekoa. Giza eskubideak ez direlako inoren jabetza esklusiboa. Baita denonak dira, baita urratzen dituztenak ere. Eta horrela ez bada ez dira, ez giza, ez eskubide. Zauriak itxi nahi ditugu eta etorkizunari begiratu. Ondorengo belaunaldiek ikas dezaten ongi egin dugunarekin eta batez ere gaizki egin dugunarekin. Ez dugu inolaz ere nahi inork, inoiz jasan behar izatea guk bizitakoa. Horretarako egia eta justizia nahitaezkoak dira. Bide horretan joateko prest gaituzu. Mila esker benetan ekitaldiarengatik, orain errekonozimendurik handiena gelditzen zaigu. Egia. En el día de hoy queremos dirigirnos a la sociedad civil navarra para solicitar de ella que siga apostando por el respeto y la defensa de los derechos humanos de todas las personas. Exija el conocimiento de la verdad y la depuración de responsabilidades a través de una investigación rigurosa e imparcial de todos los casos y mantenga la memoria de lo sucedido, que es un derecho de las víctimas y un deber de la misma sociedad. Apelamos también a las instituciones y responsables políticos, pues nosotros y nosotras, como familiares, no tenemos la capacidad ni los medios necesarios para llegar al fondo de la verdad. Creemos que son los gobiernos, estamentos judiciales y legislativos los únicos que tienen facultad real para tomar medidas encaminadas a ello. Os invitamos, pues, a actuar con valentía e imaginación en este reto. El acto de hoy no debiera ser entendido exclusivamente como un mero trámite de obligado cumplimiento por imperativo legal. Nos gustaría, además, oír defenderlo por ser una cuestión de justicia,
de derechos humanos, ajena a cualquier ideología. Porque los derechos humanos no son patrimonio exclusivo de nadie y son absolutamente para todos y para todas, incluso para aquellas personas que los vulneran. Y si no es así, dejan de ser humanos y dejan de ser derechos. Queremos cerrar heridas y mirar al futuro. Que las generaciones que nos sigan puedan aprender de nuestros aciertos y, sobre todo, de nuestros errores. No deseamos que nadie viva de nuevo lo que a nosotros nos ha tocado vivir. Y para ello no hay otro remedio que la verdad y la justicia. Tenéis nuestras manos tendidas para encaminarnos en esta labor. Gracias, sinceramente, por este acto y ahora esperamos el mayor de los reconocimientos, la verdad.